Polémica por creación de nuevo cargo en ProColombia. Beneficiaria sería hermana de la cuñada de Verónica Alcocer. La entidad, que está en medio de la controversia por el más reciente alquiler de una casa y demás elementos publicitarios en 4.580 millones de pesos durante el foro económico en Davos, Suiza, dio de qué hablar nuevamente por esta decisión. A la más reciente controversia que causó la destinación de cerca de 4.580 millones para el alquiler y la adecuación de la denominada Casa Colombia durante la realización del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, ProColombia protagoniza el lunes 22 de enero una nueva polémica por lo que serían sus estrafalarias determinaciones. Y todo por la creación de un nuevo cargo para presuntamente favorecer a un familiar de la primera dama, Verónica Alcocer. De acuerdo con la información revelada por la FM de RCN Radio, se definió la apertura de una oficina de la entidad encargada de fomentar exportaciones colombianas, el turismo internacional, la inversión extranjera y la marca país en Estados Unidos. Y la gerente que ha sido confirmada para liderar este reto es nada menos que la hermana de la cuñada de Alcocer, María Camila Castellanos Espitia. Castellanos Espitia, según el medio radial, tendrá la responsabilidad de sacar adelante esta representación en los Estados Unidos. Este nombramiento sin duda pone a Castellanos en una posición clave, dada la importancia del mercado norteamericano para las inversiones en Colombia. Más allá de que su lazo familiar con la esposa del presidente de la República, Gustavo Petro, y en consecuencia, su cercanía con el Palacio de Nariño, lo que ha alimentado las sospechas. ¿Quién es la nueva gerente de ProColombia de Estados Unidos? La nueva directora, que tendría entre sus funciones la de buscar opciones de inversión y comercio para Colombia en el país norteamericano, es licenciada en Administración de Logística y Producción y además cuenta con una especialización en Gerencia Logística, reseñó la EPM. Y del mismo modo se destaca por su experiencia laboral en la compañía Positiva de Seguras y fungió como asesora de las alcaldías de Montería, Córdoba y Bogotá. Su relación con la primera dama pasa porque es hermana de la esposa de Juan Carlos Alcocer, hermano de Verónica Alcocer. Un nexo que ha causado una nueva situación controversial en torno a la entidad, que si bien se rige por el derecho privado, recibe recursos públicos al ser un régimen mixto, por lo que hay quienes han exigido que se revelen los contratos suscritos en 2023, en especial aquellos que están en el ojo del huracán. Y es que ProColombia está en la mira por su manejo de contrato de Casa Colombia en Davos para el Foro Económico, y en consecuencia por no revelar información de los ítems que hacían parte de esta inversión en territorio suizo. A esto se suma que, de acuerdo con la FM, elevó un derecho de petición para conocer la información sobre la remuneración de Castellanos, sin que haya respuesta, lo que se convierte en una mancha sobre la transparencia de la entidad. Debido a la cláusula de confidencialidad que ampara la información contenida en este contrato, a ProColombia no le resulta posible exhibir o revelar información relativa al mismo, reclamada por los medios de comunicación, inclusive cuando parte de la información ya puede llegar a ser considerada de conocimiento público, toda vez que esta sección para liberar la confidencialidad no aplica cuando dicho conocimiento público, respondió la entidad tras el caso Davos. Algunas fuentes del citado medio de comunicación indican que el salario de la posición de directora en Miami podría oscilar entre los $10,000 y $15,000 mensuales. Es por esto que la designación de Castellanos ha ocasionado fuertes críticas en ciertos sectores, sobre todo en los partidos de oposición, pues se pone en tela de juicio la experiencia requerida para ejercer el cargo y la influencia de conexiones familiares de alto perfil en estas decisiones.